Datos deshonrosos para los juninenses es lo que dio a conocer la Contraloría a través del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional del 2022, ubicando a la región en cuarto puesto y a su capital a nivel de provincias en el segundo puesto. Una de las razones por las cuales Huancayo sale tan alto tiene que ver mucho de ello con la municipalidad provincial de Huancayo, pero también con el gobierno regional, lo cual ha hecho, siendo que están en el top 10 del gobierno general, ha hecho que evidentemente se eleve este caso. Esta ubicación se debe al incremento de funcionarios con responsabilidad penal dentro del gobierno regional de Junín y sus diferentes gerencias y direcciones, en las cuales se habrían contratado a personas relacionadas con los funcionarios, violando así la ley de contrataciones durante el 2022. Del gobierno regional hemos encontrado que hay una relación, sobre todo en las contrataciones sin proceso, es decir, aquellas contrataciones que no pasan por un procedimiento de selección, donde hay un monto considerable de cientos de miles de soles que actualmente viene siendo investigado porque habían sido otorgados a familiares y empresas vinculadas a alguno de los funcionarios de la anterior gestión, ¿no? Además, otras contrataciones observadas son por el tema de consultoría o locación de servicios, entre otros, de los cuales de 1 de 5 contrataciones da el presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso de montos menores o iguales a 8 unidades impositivas tributarias. Me refiero a los casos en los cuales, para evadir ejecutar un procedimiento de selección, se emiten distintos contratos de menor cuantía o de montos pequeños, pero que a lo largo del año suman un monto muy alto que obviamente por su materialidad debió haberse probablemente ejecutado por un procedimiento de selección y que han sido otorgados al mismo proveedor y en muchas ocasiones por temas muy similares, ¿no? Lo cual no justifica evidentemente que hayan utilizado esta excepción de la ley de contratación, ¿no? Asimismo informó que a diferencia del 2021, en el 2022 se han triplicado las responsabilidades administrativas civiles y penales en los funcionarios de la región. A esto se suma el incremento de las denuncias que terminaron en informes pasando de 21 a 34. Este hecho irregular solo ha provocado, según la Contraloría, que proyectos de educación y de prevención de riesgos como defensas ribereñas queden abandonadas o paralizadas. De hecho, son los sectores, como mencionaba, de educación y atención de la emergencia, como la construcción de defensas ribereñas, que lamentablemente son proyectos que han venido deveniendo en abandono por parte de la administración. Recordemos que este corte de evaluación es al cierre del año 2022, hemos analizado todo el año 2022, y también en el caso del sector educación, ¿no? Donde varias proyectos de mejoramiento, por ejemplo, de obras públicas para aulas dentro de instituciones educativas, lamentablemente no han culminado, y no solamente eso, sino que además en los últimos años están en una situación de abandono, pues no han ejecutado ni un sol de los recursos públicos para poder culminarse y ser entregados a la población, ¿no? Finalmente, estos datos son enviados a los gobiernos regionales y municipales para lograr las sanciones de estos funcionarios y evitar que se cometan este tipo de irregularidades, así como también pedir el cumplimiento de sus declaraciones juradas para evitar la contratación de familiares.